En el transcurso de hoy hasta las 4 de la tarde, Luis Armando Reynoso, ex gobernador de Aguascalientes, tendrá que acudir a los juzgados, pero esta vez será el juzgado sexto de lo penal, porque tendrá que ser notificado del auto de formal prisión o el auto de libertad en su contra, que está por resolver el juez Alfredo Quiroz. Este asunto es una de las 4 investigaciones que se tienen en contra del exmandatario. Esta investigación es por presunto peculado por la venta de 74 casas del sector Guadalupe del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, complejo habitacional que se encuentra en la capital del estado. Se presume que estas casas se vendieron en aproximadamente 3 millones y medio de pesos, mientras que su valor real era de cerca de 16 millones de pesos. Así que se le acusa a Luis Armando Reynoso de presunto peculado, y en este día, antes de las 4 de la tarde, tendrá que ser notificado de su situación jurídica. Cabe destacar que por este asunto el Poder Judicial de la Federación le otorgó una suspensión provisional ante una orden de aprehensión a cambio del pago de una garantía de 12 millones y medio de pesos. Con imágenes de Gerardo Cifuentes, Dulce Carolina López, Azteca Noticias.